Lionel Messi posiciona a Rosario en el mundo. La ciudad argentina ha creado circuitos turísticos en los lugares donde se crió la estrella del PSG y ahora, entre muchos proyectos, hasta están preparando la construcción de una estatua. El monumento a la bandera, emplazado en el lugar en el que se izó por primera vez la bandera argentina en suelo nacional, es uno de los principales atractivos turísticos de Rosario. Sin embargo, esta ciudad santafesina es desde hace años también reconocida y visitada por ser la cuna de Leo, otro emblema. La Municipalidad de Rosario ofrece unos 15 circuitos turísticos a través de los que se puede conocer la ciudad y uno de ellos es el Circuito Messi, que recorre lugares emblemáticos de la vida del astro como la escuela a la que asistió, las canchas en las que metió sus primeros goles y la casa en la que se crió. Se puede ver toda su historia desde que nació hasta que se terminó formando y se fue a jugar al Barcelona. También cómo se lo fue apropiando la ciudad, pintándolo y homenajeándolo a través de distintos murales que hoy son puntos turísticos de la ciudad a los que la gente de afuera quiere venir a sacarse fotos, explica Adrián Giglione, secretario de Deportes y Turismo de Rosario, en declaraciones a la agencia EFE. El funcionario además detalló que ahora la ciudad es mucho más conocida gracias al capitán de la selección argentina. Posicionó a Rosario en todo el mundo, dice Giglione. Él vuelve todas las navidades, viene a visitar a su familia. Para nosotros es el embajador más importante. Remarca y destaca el sueño de que el crack se retire en la ciudad y con la camiseta de Newell's. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.